alguien a quien llamamos Dios entra en mi vida porque he decidido que entre. Así de simple. Y yo quiero saber si realizo esa voluntad de Dios. Y para ello yo tengo que saber cuál es esa voluntad de Dios. Entonces el contenido del discernimiento es si realizo la voluntad de Dios. Ya veremos a ver en qué consiste esa voluntad de Dios. Otro capítulo que hay que observar claramente es quiénes o los actores del discernimiento. Y se pone en plural, sencillamente porque la vocación nuestra no es una vocación individual y cada quien campa por donde puede y como puede. Por ser, por naturaleza sociales y por redención sociales, es decir, que vivimos en una sociedad, pues así como necesitamos del lechero para que nos traiga leche, o necesitamos del labrador para que nos prepare pues el trigo de donde saldrá el pan, y sucesivamente así, pues también quiénes en plural van a entrar en mi discernimiento, pues habrá una persona, y ya digo entre paréntesis, no tiene por qué entrar el cura en funciones, una persona, evidentemente, claro, si al lechero le pido una leche que sea bebible, pues al que me va a acompañar en esa búsqueda, le pido que, ya veremos las condiciones que ponen estos hombres místicos, que conozca de qué se trata, claro. ¿Eh? Entonces, ¿quiénes? No solamente yo, evidentemente yo soy el primer concernido en buscar si voy o no voy por el camino de realizar la voluntad de Dios, soy acompañado, pero soy acompañante. Es decir, yo tengo que pronunciarme en el discernimiento de la voluntad de Dios en mi vida. Yo soy discernido, pero debo discernirme a mí. Yo no puedo deponer mi responsabilidad en manos de nadie, ni de un concilio, Vaticano III, ni en las manos de nadie, porque me corresponde a mí principalmente. Y yo accedo, me corresponde a mí también llamar a alguien que creo que puede ayudarme a realizar ese discernimiento de mi vida, ¿no? Entonces tenemos pues un agente primero que es el acompañado o el discernido. Soy yo a mí mismo y busco, por eso digo, ¿quién es una persona? Pues cuando no puedo explicarme por qué me duele cualquier parte de mi cuerpo, pues voy a un señor que llamamos médico, a ver si dándole una serie de síntomas o presentándole, tartamudeando siquiera, alguna sintomatología que yo experimento, él me ayuda a descubrir qué es lo que me pasa y me acompaña con un tratamiento para ver si me curo de eso que le he presentado. Pues igual, hay una sintomatología en el desarrollo humano espiritual que las personas que se dedican a ello, que estudian esos mecanismos de lo que llamamos el organismo espiritual, pues pueden ayudarnos a discernir, ¿no? Entonces, ¿quiénes? Al menos dos, ¿eh? O un grupo, de una comunidad se trata. E interesa saber no solo qué, el contenido, no solo quiénes, sino también es sumamente importante que tracemos cómo, o una metodología. Y esta metodología se ha ido fraguando en la historia del cristianismo fundamentalmente, pero un estudio en la historia de las relaciones mutuas se ha ido fraguando en una serie de propuestas que nos han dicho grandes personajes o grandes creyentes o grandes testigos que han sido discernidos y que a su vez ofrecen doctrina para realizar un
al discernimiento, que la Iglesia está unido fundamentalmente pegadito esta palabra del discernimiento, evoca enseguida San Ignacio de Loyola, pero no solo, pero a través de sus hijos ha capitalizado casi todo el escenario del discernimiento. Y esto siempre es un empobrecimiento. Porque normalmente la verdad es polifónica y no unifónica. Entonces, bien, pues vamos a acercarnos nosotros a los grandes maestros, este fin de semana, solo Santa Teresa, y veremos después una metodología en diálogo, que ya estaba incluido en el quiénes. No soy yo solo, hay al menos otro, por eso estamos en plural. ¿Quiénes son esos agentes? Pues en ese quiénes se incluye que sea en diálogo. Habrá uno que más presentará sus síntomas, que no acaba de ver claramente por sí solo, o quiere afirmarse en la palabra de otro también, a ver si él está acertando. Pues, bueno, en diálogo se tiene que hacer el discernimiento. Y en clima de fe, por lo que se trata. Yo no le puedo decir al médico que se mueva en clima de fe, sino que se mueva en razón de la ciencia que él domina hasta cierto punto. Pero cuando se trata de discernir la voluntad de Dios, la acción de Dios, mi respuesta a ese Dios, pues no cabe duda que el diálogo tiene que hacerse en un clima de fe. Y fundamentalmente porque se trata de examinar la acción de Dios.